Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariana Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día miércoles 22 de mayo de 2019. Comenzamos, como siempre, con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 25.775 puntos, una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas, pero con un próximo punto de apoyo en esta línea de tendencia en 25.720 puntos. Quebrada la misma va a tener nuevos soportes en 25.565, 25.465 y 25.350 puntos. En dirección alcista, 25.965 y 26.110 puntos, los indicadores en todos los casos con señales bajistas que auguran el quiebre de esta línea de tendencia y por lo tanto una tendencia bajista para lo que queda del día. En tanto, el S&P 500 cotiza a 2.850 puntos también con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, pero apuntando a la baja, apuntando justamente a esta línea de tendencia que pasa por 2.840 puntos vulnerada a la misma y ya en ese caso con tendencia bajista. 2.830 2.812 puntos serán las zonas a tener en cuenta en dirección alcista. 2.868, 2.891 y 2.905 puntos los indicadores con señales bajistas de corto plazo que también están augurando una caída del índice que en este caso podría tener un soporte sin ser vencido en esta línea de tendencia. Las señales son importantes pero no parecen tan sólidas como en el caso del Dow. Finalmente el Nasdaq 100 cotiza a 7.398 puntos, en este caso sí con tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 7.356 puntos los mínimos de la semana hasta el momento y 76.4% de este alza 7.273 frente a 7.624 puntos más abajo 7.329 y justamente el mínimo del movimiento alcista anterior en 7.273 puntos en dirección alcista 7.769 7.521 7.623 puntos los indicadores con señales bajistas de corto plazo lo cual podría profundizar en las próximas horas la caída del índice que tiene una figura de continuación de tendencia bajista claramente y que podría impulsarlo inclusive por debajo de estos mínimos del día 14 de mayo. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.